hemos empezado con una reflexión sobre algunos desafíos del pensamiento actual a la vida de la Iglesia, tanto en los aspectos culturales como socioeconómicos, y cómo esto puede favorecer o perjudicar la transmisión de la fe. En un segundo punto, hemos reflexionado sobre el actual estado de la educación, con un profundo análisis de la LOMCE, la nueva ley de educación, y su aplicación en los distintos centros educativos ahora a principio de este curso y siguientes, y la importancia que hemos dado siempre la Iglesia al mundo educativo, tanto en los aspectos integrales de la persona como en la clase de religión que desde siempre está introducida en el sistema educativo. Ha habido una reflexión sobre la religiosidad popular en nuestras demarcaciones diocesanas. Hay miles de cofrades, hermanos, miles que están agrupados en cofradías y que viven de manera intensa la fe en estas cofradías. ¿Cómo podemos ayudarles en su itinerario? Ha habido también un estudio con un documento sobre la familia, titulado La pastoral familiar y la fecundidad de la Iglesia, en la misma línea del próximo sínodo de los obispos, que tratará sobre la familia tanto para octubre próximo como para el año que viene. Hemos dejado ahí un margen esperando que el próximo octubre tengamos indicaciones para la aplicación. Hemos mostrado la satisfacción por la publicación del Catecismo Testigos del Señor para adolescentes de 11-14 años dentro del proceso de la iniciación cristiana, y hemos querido exhortar a todos, sacerdotes y catequistas, a su estudio y a una próxima utilización.